Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Persona, y en este momento dejo para siempre de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Muy buenos días y muy buenas noches. Mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Leads, que como cada semana estamos comentando situaciones relacionadas con el partido político Podemos. Y esta semana, la verdad es que tenemos un tema importantísimo, la verdad es que muy divertido, y más siendo nosotros, militantes o personas que hemos participado de alguna forma en este proyecto que ha llegado tan lejos, ¿no? Tanto yo como el compañero con el que estamos prácticamente todas las semanas participando en el programa, como es Cristóbal. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Hola, muy buenas noches, felices fiestas a todos y a todas, ante todo, y aquí en Palma de Mallorca, pues esperando que esta noche sea una noche especial y mágica para todos los televidentes. Y bueno, aquí al pie del cañón para escuchar el siguiente fascículo del Vodemil Podemos Leaks. La verdad es que sí. Ante todo, feliz Navidad a todos los, todos los que nos escuchan y nos ven. Un placer teneros aquí como siempre. Y nada, esta semana el titular del programa no es otro que habrá serie televisiva basada en Podemos. Menuda sorpresa. La verdad es que ha sido algo que nos ha pillado a muchos, a contrapié. Aunque realmente sí que es verdad que este partido político da para una serie, e incluso diría para, no para una serie de una temporada, ¿no? Yo creo para una serie de estas tipo telenovela venezolana, ¿no? De esas de 600 capítulos, ¿no? ¿No te parece, Cristóbal? Yo me ha sorprendido mucho la noticia, y yo pensaba que esta serie iba a ser como, digamos, una secuela, una postsecuela. Por ejemplo, podían hacerla estilo, digamos, o que ligue con Star Wars, porque tienen todos los personajes para hacerla. Por ejemplo, tienen al muchacho este Rodríguez, a este chico de que era de las Islas Canarias, como Chewbacca, por ejemplo. Tienen, por ejemplo, a Echenique como R2-D2. Tienen, por ejemplo,
¿A qué hora está en más Madrid o en más tal, en Íñigo Errejón como C3PO? Por ejemplo, tienen a la princesa Leia, que no es más ni menos que nuestra ministra. Tienen, por ejemplo, a Han Solo, que es este Pablo Iglesias, por ejemplo, y demás. Solos, es decir, Obi-Wan Kenobi, que sería... Los tienen... Es que todos están ahí. No hace falta hacer un casting. Sí. Han Solo porque se ha quedado solo, ¿no? El pobre. Hombre, yo de verdad, yo lo veía algo así como Anakin Skywalker, que luego se pasa al lado oscuro. Ahí yo veo de alguna forma a Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, le falta un poco... Bueno, este ha ido al revés. Este, en vez de ponerse, digamos, lo que es la capucha esa... se la ha quitado, ¿no? Es decir, ya todo el mundo ve cómo es, ¿no? Hombre, para eso, por ejemplo, tenemos... Para el personaje de Anakin Skywalker, tenemos a nuestro querido pesetero, el señor Monedero, que le queda muy bien el personaje, así en plan tal. Después hay otros personajes que, por ejemplo, para hacer lo que sería... A los otros de las sagas y tal, incluso tienen un montón de figurantes para hacer de diferentes razas de extraterrestres y todo, es decir, tienen de todo. Es un partido porque para hacer una secuela de Star Wars en plan político social, pues yo creo que sería una película con un éxito que se puede mirar. La plataforma que lo va a hacer, que creo que es Netflix, ¿no? Una cosa. Creo que es Netflix. Por lo que estoy más o menos viendo, de hecho, la productora Bambú Producciones, es una buena productora que, bueno, ha realizado series como, por ejemplo, Las Chicas del Cable, Fariña... otras muchísimas series, es decir, y Malasaña 32 también, después también la serie, digamos, tipo True Crime, como es el caso Alcácer, por ejemplo, el caso Asunta también, y otras muchas producciones. La verdad es que es una muy buena productora, que estoy seguro que le va a dar una factura, una calidad extraordinaria, bueno, a la altura de todas estas. Yo no me imagino quiénes van a ser los protagonistas, pero la verdad va a ser algo extraordinario. De hecho, si ponemos aquí, puedo enseñar un poco lo que digamos lo que es esta la cantidad de noticias que se van acumulando. Por ejemplo, a ver, lo veré. Un segundo. A ver. Por ejemplo, bueno, hablan de mira, la historia de Podemos se convierte en serie. Soñaban con acabar con la casta y se convirtieron en casta. Muy típico, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, si hablamos de esta noticia de ABC, un poco lo que nos comenta, ¿no? Lo que nos comenta en sí es que, el corresponsable de Bambú Producciones, creador de Velvet, Las Chicas del Cable, o Fariña, subraya el abandono que sufre la gran audiencia española, que por ello se vuelca en las series turcas. Dejado de hacer estos productos, yo el primero, es decir, es una de las cosas que está comentando este señor, por ejemplo, así, Nosotros Podemos, producida por Bambú, contará en 8 capítulos el auge y la caída del partido fundado por Pablo Iglesias. Bambú Producciones prepara una serie sobre la historia de Podemos, la productora de Fariña, En el Corredor de la Muerte, y Las Chicas del Cable estrenará Nosotros Podemos. En una gran plataforma internacional, ya os digo que es Netflix, de las que están presentes en nuestro país.
será una serie de ficción de 8 capítulos basada en hechos reales y no en un documental, aunque todavía no se conoce a los actores que darán vida a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Teresa Rodríguez, Juan Carlos Monedero y compañía, ¿no? Solo sabemos un nombre, el de Javier Rey, no me hagas decir quién es Javier Rey, aunque no en el papel que tendrá designado. Por parecido y posibilidades capilares, podría ser en un Iglesias bastante favorecido, ¿no? Es decir, que, bueno, la verdad es que en este sentido, comentar que, pues eso, que Ramón Campos es un grandísimo y reconocido productor, ¿no? ¿No? Es decir, que bueno, que tiene una extensa carrera profesional y como siempre a mí me gusta un poco que conozcamos al susodicho, en este caso al imperfecto, al creador posiblemente de esta producción, pues un poco para saber cómo es y tal, para que los espectadores sepan de quién se trata, ponemos un pequeñito, una pequeña entrevista para que, digamos, sepamos cómo es esta persona y después comentamos. Lo ponemos y después hablamos de él. Un segundito. La trayectoria del creador y productor Ramón Campos es tan extensa que podría equivaler a vivir al menos 2 veces. Bambú Producciones, productora de la que es cofundador junto a Teresa Fernández Valdés, fue la primera en producir en España para Netflix, también para Apple TV, entre sus éxitos en televisión, Fariña, Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable, El caso Asunta o El caso Alcácer. Pero también ha producido cine, como El último largo, dirigido por Isaki Lacuesta, nominado a los Goya, Un año y una noche, o la película de terror Malasaña 32. Prepara además la próxima de Sánchez Arévalo. Ramón Campos, productor guionista, buenas tardes, gracias por venir a Culturas 2. Hola, muy buenas tardes, gracias. Bueno, Ramón, escuchábamos muchos títulos, ¿no? De largo, de Un año y una noche, nominado a los Goya, series. Has abierto en parte, ¿no?, el camino de la producción audiovisual en España. Tu primer true crime fue El caso Asunta. Uh-huh. Ya entonces la productora era conocida por hacer ficción, pero el periodismo de sucesos también genera cierta polémica, cierto rechazo, ¿no?, por eso de que puede crear morbo, incluso banalizar. No sé cómo lo ves tú, Ramón. Bueno, hay diferentes tipos de periodismo de sucesos. Existe el periodismo de sucesos amarillista, que es el que va a buscar el detalle que es innecesario para la información, pero hay otro periodismo de sucesos que es muy interesante y que casi es literatura. Y en el caso del true crime, también existe el reportaje de televisión amarillista o el análisis del crimen y de qué hay detrás de ese crimen. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer las personas que nos acercamos a ese género. ¿Y dónde crees que está tú la clave entre una cosa y otra para no caer en el amarillismo? En que el crimen por el crimen no es importante, el crimen por el crimen no es interesante. Todos los días, desgraciadamente, mueren niños, mueren mujeres, hombres, ancianos, y si solo te centras en el crimen, lo que vas a descubrir es algo banal. Cuando alguien hace un true crime, y aquí discuto mucho con mi amigo Carles Porta, él tiene una visión distinta a la mía. Ajá. Yo creo que siempre hay que hacer una lectura por debajo del crimen. En el caso Alcácer es el papel de los medios de comunicación, en el caso Asunta era la paternidad de lo que hablábamos al final, en 800 metros hablábamos del proceso de radicalización. ¿Qué ha pasado? ¡José! ¿Se ha apagado tu pantalla? Buenas, pues me he quedado solo aquí para comentar, bueno, me parece muy interesante la carrera y la trayectoria de este señor Ramón Campos. ¡Me había tocado a mí! Encantado de teneros aquí con vosotros. La verdad es que, bueno, tenemos problemas, por lo visto, de conexión. No sé muy bien por qué, pero la verdad es que la conexión no es del todo estable aquí donde estamos en estos momentos. Bueno, un poco pues ya habéis visto de qué se trata, qué tipo de persona es. Como veis, es una persona muy versada, evidentemente, es un profesional,
del medio y, lógicamente, estoy seguro que va a hacer una, digamos, un trabajo muy riguroso, o eso espero. Más que nada por una razón. Porque es importante remarcar que en Podemos hay muchos grises. No todo es como se nos dice a nivel público, ¿no? Es decir, yo creo que estoy seguro que van a querer hacer una historia bastante redonda, bastante, digamos, simplista, sobre un partido que nació con unas ideas, que todos ellos tenían una, digamos, una visión de lo que iba a ser el partido, con unos valores morales que después se han ido corrompiendo, etcétera, ¿no? Yo creo que no es así. Yo creo que después de más de 100 programas nos hemos dado cuenta que Podemos no nació de unas ideas puras, de unos principios claros y, digamos, y cristalinos, sino nació más bien de una idea de colocarse en una situación social y política como la que tenemos hoy en día. Como la que tiene hoy en día Pablo Iglesias, Irene Montero, Jone Belarra y toda esta gente. ¿No te parece a ti? Te pregunto. ¿No te parece? Yo, mira, yo desde el. Yo, cuando entré en Podemos, en la primera reunión que tuve, me pareció, bueno, digamos, una organización muy horizontal. Muy horizontal al principio, pero luego vi que la gente que estaba ahí dentro no estaba ahí dentro para ayudar a la ciudadanía en sí, sino estaban para ayudar a cambiar, digamos, de estatus social. Después de eso, también descubrí las alianzas que había a espaldas de, por ejemplo, yo vi... Fui testigo de cómo gente de MES estaban mezcladas con la gente de Podemos, aunque en varios puntos pues chocaban de plano, es decir, lo que unos defendían y otros, pero era absolutamente igual. Y de hecho, mucha gente de lo que era MES pues estaba en lo que es ahora dentro de las instituciones gracias a Podemos, porque eran personas ya no de segunda fila, sino de tercera o cuarta fila, o simplemente las personas que pertenecían al gallinero político de ese partido político en especial, que era MES, o el PSIP en sus principios. Después también había personas que se metieron allí por puro pelotazo económico, es decir, recordamos el escándalo de la famosa Aurora Ribot, que está en el Consell Insular de Mallorca, que entró formando parte de las poltronas por un pelotazo económico para salir, porque apoyó al que era al que ahora es secretario general de Podemos y las Baleares, Alberto Jarabo Vicente, que su padre le apoyó económicamente, es decir, Pascual Ribot, y en detrimento de los otros candidatos, y etcétera, etcétera. Yo me gustaría saber si este señor Ramón Campos va a tratar este tema de la corrupción interna que ha habido dentro de Podemos, de los abusos de poder dentro de lo que es esta formación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si trata solamente una parte de cómo se construyó Podemos y pasa de largo, de puntillas, con lo que ha sido la corrupción, no solamente en las Islas Baleares, en Canarias, en Ceuta, Melilla, en Castilla y León, etcétera, etcétera, en casi todos los puntos de la geografía nacional, yo creo que también tocaría sacar a estos personajes olvidados o lanzados, digamos, al anonimato más sórdido, para que no sepa la gente la realidad de todos los escándalos que ha habido. Ha habido escándalos de todo tipo, ha habido escándalos económicos sociales, ha habido escándalos sexuales, etcétera, etcétera, que esta gente ha ido tapando con pinzas para que y salvo algún que otro caso más bien altisonante, pero
la mayoría de los casos todavía de lo que es la formación morada, de todo lo que ha sido la corrupción interna de este partido, no ha salido a la luz. Así de claro. No, yo te digo una cosa. Yo, sinceramente, creo que es pronto para realizar un trabajo, digamos, de ficción. Bueno, ya sabemos que la ficción no tiene nada que ver a veces con la realidad, pero bueno, se supone que la serie de televisión basada en Podemos tendrá muchos datos rigurosos, o debería tenerlos, para que cuando la veamos, sobre todo los que han sido protagonistas de esa historia, nos sintamos identificados, porque si no, vamos a sentir que ese trabajo, que esa serie, no va a ser otra cosa más que una, como ver algo, que cuenta algo, una realidad totalmente distinta a la que has vivido, ¿no? Es decir, yo... esta semana que viene, fuera de fiestas, aquí en las Islas Baleares, pienso ponerme en contacto con ese señor Ramón Campos y la productora Bambú para hacerles esta pregunta. ¿Va a salir realmente la retahíla de escándalos que ha acompañado a la formación morada en distintos puntos de las Islas Baleares y en distintos puntos de la geografía nacional? Por ejemplo, con el caso de Ágora Botín, sí, pero forma parte de lo que es Podemos, forma parte de la historia. La corrupción interna también forma parte de esta formación morada. Por ejemplo, el caso de Ágora Botín, que fue muy sonado, añadiendo a gente de que tu ex compañero y ex candidato al Senado por León, me parece que era, este hombre alemán, pues quiso restarle importancia. No. Y yo se lo dije, digo, conmigo no juegas. Se lo vine a decir con otras palabras, conmigo no juegas. Eres un engañabobos igual que ellos. Para mí, tú eres un engañabobos igual que ellos. Y así de claro, lo dejo matizar, porque el caso, por ejemplo, de Ágora Botín duele mucho porque había otras candidaturas con candidatos a lo mejor preparados para hacer un papel más decente dentro de las instituciones municipales, autonómicas, regionales y nacionales, y salieron candidatos pluf, o gente que, bueno, ni chicha ni limonada. Por ejemplo, el famoso, volviendo a retrotraernos a lo que yo he dicho, el caso de Aurora Ribot, que fue escandaloso, y de gente como Jorge Molina, que también fue escandaloso, aunque el muchacho tuvo algunas cosas buenas y tal, pero que lo echaron porque ya no era el pensamiento. Esta gente era, ya digamos, pertenecía a agrupaciones anticapitalistas y no les convenía, digamos, que aquí en Palma de Mallorca se les relacionara con gente tan radical, por decirlo de alguna manera. Nadie habla, por ejemplo, de Mae de la Concha, que debía más de medio millón de euros a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública con sus famosos negocios de ventas de libros slow, etcétera, etcétera, y su famoso taller de joyitas, que ni era taller ni era nada, y entró en la política gracias de la mano de ese ex secretario general corrupto, como era Alberto Jara Vicente, y que esta mujer ha demostrado que no tiene lo que hay que tener y que está como ahora como consejera de Agricultura. Crispal, sí. El tema es, tampoco hay que investigar mucho para ver que en Podemos ha habido casos de corrupción a nivel democrática desde el primer día. Es decir, casos o indicios de fallos a nivel democrático
garrafales, de purgas a nivel interno, de señalamiento del débil, es decir, de señalamiento precisamente de aquel que no se puede defender desde el primer día, de expulsiones, pero eso no ha pasado hace 2 años, ni hace 3. Eso ha pasado desde el día 1. Es decir, nosotros, gente crítica dentro del partido, ha venido denunciando lo que está ocurriendo en Podemos desde el 2014. Es decir, desde junio de 2014. Junio o incluso antes. Es decir, ya hubo problemas a la hora de confeccionar las listas y hubo quejas desde el momento en el que se confeccionaron las listas para las elecciones europeas. Y desde ese momento. Es decir que si ahora se crea una serie hablando de todo esto, nadie se lo va a creer, nadie se va a creer en nada de lo que van a contar en esa serie si no se habla que desde un principio hubo problemas a nivel interno y quejas a nivel interno del funcionamiento democrático del partido político Podemos. Quien no cuente esto y haga una serie, está mintiendo, directamente está mintiendo. Eso de que no, lucharon contra la casta y se convirtieron en casta, eso suena a engaño. Sueña a tomarme el pelo, a tomar el pelo sobre todo a la cantidad enorme de personas, yo creo que por encima de los 100.000, que fuimos de alguna manera participantes, sobre todo al principio, de la creación del partido y que apoyamos al principio en su fundación, en la organización, en el crecimiento y en, de alguna forma, la implantación de Podemos a nivel territorial, ¿no? Yo, por ejemplo, otra cosa que le pienso preguntar al señor Ramón Campos es si conoce casualidad a don Antonio Pared Milá, es miembro de la Falange Española, que torturó a homosexuales y etcétera. Y a ver si por lo menos, y sobre el famoso caso de corrupción que protagonizó en el ayuntamiento de Banyalbufar con el tendido eléctrico, a ver si hablará de cómo este señor secuestró las listas de los votos que se habían emitido dentro de unas primarias, bueno, y tal, y las hizo desaparecer. Pero es que, aparte de todo esto, tú imagínate, si conocemos este caso en Palma y más casos que han ocurrido en Palma y Mallorca y en Menorca, etcétera, la cantidad de casos que habrá en toda España. Es que es lo que yo digo. Es que lo que yo te he dicho antes, José Antonio, es lo que yo te digo yo antes, es que hablo por los casos que yo conozco bien, que yo he tocado y yo he tratado y tal, pero la de cientos y cientos de casos de Podemos en la corrupción interna que hay, yo creo que el día que exploten, el día que comience a explotar uno por uno todo esto, yo creo que más de uno va a tener que pasar por el banquillo como presunto delincuente de muchos casos. Por ejemplo, por ejemplo, cuando ellos recibían dinero aquí en Palma de Mallorca para hacer acción social, y lo destinaron una cantidad ridícula a dar de comer a los gatos de la calle, porque decían que no había propuestas cuando estaban desbordados de propuestas, y el dinero, y la gran mayoría de ese dinero fue a parar a comprar trajes o a dar sueldos, etcétera, etcétera, poniendo el presupuesto que se dedicaban a otro tipo de partidas. Sí, sí. Pues mira, yo
De verdad, voy a romper una lanza por Ramón Campos hasta que no se me demuestre lo contrario, más que nada por una razón. Por ejemplo, con el caso Alcácer, que es un caso que él tocó bastante, porque incluso se produjo una serie, Bambú produjo una serie al respecto. En este caso habló sobre lo ocurrido, digamos, con la controversia esta que hubo de una serie de vídeos que entregó uno de los padres al Ministerio de Interior y que por lo visto desaparecieron esos vídeos, etcétera. Voy a poner lo que él dijo, él se mojó, lo cual me resulta algo realmente fantástico en la sociedad en la que vivimos, que alguien se moje y diga realmente lo que piensa al respecto. Lo ponemos y más que nada para que veáis el tipo de persona que es y que cuando tiene un convencimiento sobre algo, lo dice. Eso es lo que me demostró en ese momento y por eso yo voy a darle un voto de confianza, ¿eh? Lo ponemos y comentamos. Sí. Teléfono a mi admiradísimo. Antonio Maestre me acusa a mí de tener. Tenemos el video, al teléfono a mi admiradísimo productor ejecutivo de la serie del caso Alcácer y amigo Ramón Campos. Buenas tardes, Ramón. Hola, muy buenas tardes, Risto. Muchísimas gracias por entrar en directo en Todo es Mentira. A ver. Esa teoría sobre Alcácer que defendía Blanco, ¿es una fake news? Tú has estado investigando, tú has estado hablando, tú has estado montando este documental. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, para mí sí, es una mentira que a lo largo de los años Ignacio Blanco utilizó para ganar dinero y para ir dando charlas y conferencias a lo largo de España. Y gracias a ello también vender su libro, un libro que hay que recordar que no está secuestrado, sino que está prohibido, porque en ese libro se utilizaban fotografías de las autopsias de las niñas sin tener en cuenta el daño que se hacía a las familias. Fue la madre de una de las niñas, Rosa Folk, quien pidió en un juzgado que se retirase ese libro de la venta. Se ha vendido a la opinión pública que ese libro es el único libro secuestrado de la democracia, y es mentira, ese libro no se secuestró, sin más que una madre pidió, yo creo que con mucha razón, Rosa Folk, que no se utilizasen las imágenes de su hija para lucrarse. O sea, estaríamos hablando de dos fake news, ¿eh? Una sobre el libro y otra el contenido propio del mismo libro. Exactamente. Es que en realidad nunca se demostró nada de la cinta y lo único que hicieron durante unos cuantos años fue lanzar bombas de palenque hacia todo. Y bueno, eso es un poco lo que dijo al respecto de todo esto. Y la verdad es que me parece algo, vamos, de alabar, ¿no? Que alguien se moje un tema tan, tan polémico como es el caso Alcácer, en el cual sigue habiendo infinidad de teorías al respecto, ¿no? Es decir, hay gente que dice que, bueno, nada tiene que ver lo que es la investigación oficial del caso, lo que realmente ocurrió. Pero bueno, simplemente para que veáis que este productor, este profesional de los medios de comunicación, bueno, directamente ha dicho que digamos, lo que es, digamos, aquel profesional, aquel periodista que se encargaba en aquel momento de, digamos, de intentar desvelar o decía que desvelaba varios asuntos sobre el caso Alcácer, que además tenía mucha relación con uno de los padres, pues por lo visto, para él, por lo menos, no decía la verdad. Bueno, la verdad es que, como he comentado un poquito antes, ciertamente está dando mucho bombo al tema de la serie. Yo, si fuera Ramón Campos, me daría prisa en hacerla, aunque ya se sabe que en estos casos pueden ser malas consejeras. Y bueno, si se puede acabarla lo más rápidamente posible, ¿no? La verdad es que solo poniendo un palo, pues se ve, por ejemplo, es decir, aquí se habla, Bambú Producciones prepara Nosotros Podemos, una serie sobre el origen del partido político Podemos. Esto dice. En este caso, Fórmula TV, que como veis aquí, lo que nos cuenta
Es que la historia de Podemos va a traspasar su formación en las calles para llegar a la televisión. Bambú Producciones se encuentra inmersa en la creación de Nosotros Podemos, ya lo hemos dicho antes, una serie de ficción que contará los orígenes del Partido Morado que se retrotraen a 2013. Justo en 2023 se cumplen 10 años de su nacimiento, fecha en la que la productora pretende que su nuevo proyecto vea la luz. Hay gente que dice que será a partir de 2024, pero como veis aquí, hay gente que dice que será a partir de 2010. Así será Nosotros Podemos. Este proyecto, que todavía no tiene casting cerrado, pretende relatar desde aquellos momentos en donde un grupo de amigos y profesores de la Universidad Complutense de Madrid se reunían para hablar de la situación del país y cómo les gustaría apartar a la casta política y al bipartidismo. Como veis, lo que están haciendo un poco es, digamos, intentar idealizar a este grupo de personas, ¿no? Es decir, yo, como muchas veces hemos dicho, yo creo que su objetivo igual era algo diferente, ¿no? Iglesias y sus amigos comienzan a preguntar en las calles y descubren que hay muchas personas que piensan como ellos y que también ansían ese cambio. Será a partir de ahí cuando se lancen a la loca idea de construir un partido de la nada que une la responsabilidad institucional con la energía derivada del 15M. Ese maravilloso. Después, aquí como veis, otra noticia de Europa Press. Bambú Producciones prepara para 2023 una serie de ficción sobre el ascenso y caída de Podemos. Después, que es, en este caso, digamos, es de otra, que es de COPE, aquí es COPE, que como veis, digamos, lo que lanza es la misma noticia. O, por ejemplo, otra que es Ver Tele, la historia de Podemos se convertirá en serie de ficción con la productora de Velvet y Fariña. Nosotros Podemos, aquí el Confidencial, llega a la serie sobre Podemos con los creadores de Fariña. Y, digamos, otra serie, aquí esto ya lo hemos comentado antes, y también me gustaría, en este caso, hablar de lo que dice Ramón Campos sobre, digamos, las series de televisión, y en este caso la irrupción de personajes, de profesionales venidos del cine, ¿no? La verdad es que es muy interesante lo que comenta el corresponsable de Bambú Producciones, creador de etcétera, las chicas del cable y tal, por allá el abandono que sufre la gran audiencia española, que por ello se vuelca en las series turcas. Hemos dejado de hacer esos productos, yo el primero. En el año 2021, el licenciado de comunicación audiovisual Ramón Campos, de Noia, a Coruña, que tiene 47 años en ese momento, estamos hablando de hace unos meses, firmó su primer guión, la serie Galicia Express. Por fin trabajaba en lo que le gustaba, etcétera. Como veis, digamos, con este tipo de noticias vemos que seguramente tendrá más éxito lo que es la serie de televisión, que realmente Podemos ya ni siquiera existe, digamos, esa marca como Podemos en sí, sino que ya es Unidas Podemos. Primero fue Unidos Podemos, luego Unidas Podemos. Igual con el tiempo ya desaparece directamente lo que es la palabra Podemos y nos quedamos con Sumar, ¿no? Ya veremos, porque yo creo que tampoco Sumar va a tener mucho éxito a nivel electoral, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que queríamos comentar sobre todo esto, pero bueno, como ya hemos dicho anteriormente, como hemos comentado, también tenías una noticia que posiblemente de la que querías hablar tú, ¿verdad? Bueno, yo quería hablar sobre, digamos, el tiroteo que ha ocurrido estos días en París y que, sí, desgraciadamente, si todo sigue como está hilado, no será el único acto salvaje que va a ocurrir en Europa. Ya lo dije hace unas semanas atrás y ahora os lo vengo a repetir para que tengáis ojo a visor. Y
Nada más esperar el tiempo y ojalá pues la gente que quiera hacer este tipo de salvajadas o de barbarie pues tengan un poco más de consideración hacia las personas que les rodean y dejen lo que es la violencia para entrar dentro de lo que es el imperio de la razón. Nada más y nada menos. Pues, para mí, tengo que dejaros, os deseo feliz Navidad y felices fiestas porque sí, ya mi familia me está esperando. Nada, ya acabamos. Pues nada, muchísimas gracias de verdad, como cada semana, Cristóbal, un fuerte abrazo tenerte aquí con nosotros. Lo mismo digo a todos los televidentes del canal de Estado de Alarma y de Podemos Leads. Ante todo, como siempre digo, compartir el programa con todos vuestros allegados, hablar del programa offline, es decir, fuera de internet. Y, por supuesto, nos vemos la semana que viene. Darle me gusta, por favor, a lo que es el programa y comentar en la caja de comentarios. Un fuerte abrazo a todos, y volvemos la semana que viene con, bueno, seguro, otros temas realmente muy interesantes. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.